La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que cursa con inflamación de los órganos reproductivos de la mujer. Esta entidad puede aparecer en cualquier momento de la vida reproductiva de la mujer, pero es mucho más alto el riesgo de aparición durante la adolescencia y juventud. La mayor frecuencia de esta enfermedad en adolescentes y jóvenes se explica, entre otras cosas, por la estrecha asociación existente entre las infecciones de transmisión sexual y la enfermedad inflamatoria pélvica. Hoy en día se considera que en más del 90% de todas las enfermedades inflamatorias pélvicas se encuentra presente un episodio reciente de infección de transmisión sexual. En el programa de hoy, con nuestro invitado, el doctor Humberto Marengo Gallardo, intentaremos abordar la problemática de la enfermedad inflamatoria pélvica con una visión integral y de actualidad sobre el tema, convencidos de la importancia de su prevención, así como de su correcto diagnóstico y manejo, con miras a promover y proteger la salud sexual y reproductiva en las mujeres. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor, su médico en casa, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Antes de pasar con nuestro invitado, por favor, los invito a que vean una nota que producción ha preparado para ustedes. Nuevamente, bienvenidos, sintonícennos. Enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad pélvica inflamatoria, o también conocida como EPI, es una infección en el útero, las trompas de Falopio o los ovarios. Se origina cuando una bacteria se traslada desde la vagina y el cuello uterino a otras partes del cuerpo. Puede causar dolor crónico y otros problemas de la salud graves como la infertilidad. Por lo general, la enfermedad pélvica inflamatoria se produce por dos enfermedades de transmisión sexual, que son la clamidia y la gonorrea. Ambas pueden curarse fácilmente con antibióticos, pero muchas personas no saben que tienen estas enfermedades porque no suelen padecer los síntomas. Es por esto que es tan importante hacerse las pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a tiempo. Si no se tratan, la clamidia y la gonorrea pueden llevar a que contraigas enfermedades pélvicas inflamatorias. Esta también puede deberse a otras infecciones sin tratamiento, como por ejemplo la vaginosis bacteriana. Si esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede conducir a problemas de salud graves, que son potencialmente mortales. La infección puede propagarse a otras partes del cuerpo. La enfermedad pélvica inflamatoria puede aumentar el riesgo de embarazo ectópico, que es potencialmente mortal. Los pacientes que tienen esta enfermedad pueden experimentar un dolor crónico en la parte baja del abdomen e incluso la infertilidad. La enfermedad pélvica inflamatoria es común. Más de 1 millón de personas la padecen año a año. Amigas y amigos, como ustedes pudieron revisar en la nota que preparó nuestra producción, efectivamente, esta es una entidad que no está exenta de riesgos y de complicaciones para la mujer cuando la adquiere. Como habíamos revisado, esta patología, esta enfermedad, se genera o se desarrolla en los órganos reproductivos de la mujer. Cuando nosotros hablamos de los órganos reproductivos, nos referimos básicamente a tres cosas: ovarios, trompas de Falopio y el útero. De todos estos lugares donde la frecuencia es mayor de esta enfermedad, es decir, la zona que más se afecta, se inflama y se infecta, justamente son las trompas de Falopio. Cuando hay una inflamación de estas por una causa infecciosa, hablamos de una salpingitis. Usualmente esto, ¿por qué se produce? Como muy bien lo pudieron ustedes escuchar, se produce por la presencia de bacterias. Bacterias que por lo general se pueden transmitir durante el acto sexual. Por eso es muy importante, como prevención, evitar
las múltiples, las múltiples parejas sexuales, el hecho de que si hay múltiples parejas sexuales, mantener una adecuada higiene femenina. También la higiene es muy importante en este caso en el varón o en la pareja para evitar justamente el desarrollo de este tipo de problemas. Cuando hablamos de los agentes causales de esta enfermedad, nos referimos básicamente a dos tipos de bacterias, que son la clamidia y en este caso la Neisseria gonorrhoeae, que son bacterias que, como les indicaba a ustedes, frecuentemente se transmiten por contacto sexual. Este contacto sexual obviamente genera la enfermedad y esta enfermedad clínicamente va a causar o va a cursar con muchos síntomas. Entre ellos, pues, el dolor en la parte baja del abdomen. Incluso la mujer puede experimentar en las primeras etapas de la enfermedad algo de secreción vaginal, una descarga uretral que llamamos los médicos, la cual obviamente va a provocar molestias. Es una secreción muchas veces maloliente, de color blanquecino o amarillenta, que puede presentarse junto con el dolor. Si la enfermedad avanza y la infección se complica, obviamente podríamos también encontrar otros síntomas más, como en este caso la fiebre y el malestar general. Para esta enfermedad existe tratamiento, existe una antibiótico terapia que está en este caso a disposición de los pacientes que la padecen. Es muy importante el control ginecológico. Para eso hemos invitado el día de hoy al doctor Humberto Marengo Gallardo, que está por llegar en los próximos minutos, con quien, pues, como especialista en la materia, ahondaremos con mucho más detalle sobre esta problemática. Por lo tanto, a las personas que nos están sintonizando, sobre todo mujeres que a esta hora desde sus hogares nos están viendo aquí en este su programa Viva Mejor, las invito a que tomen conciencia de que cualquiera de ustedes pueden, en este caso, desarrollar esta enfermedad. Con este pequeño preámbulo que he dado a continuación, obviamente vamos a pasar a una nota, a unos mensajes comerciales y regresamos pronto con este interesante tema. No se vayan. Ya, perfecto. Unas palabras, por favor. Hola, hola. Amigas y amigos, como les dije en el bloque anterior, el tema a tratar hoy es sobre la enfermedad inflamatoria pélvica. Algo les hablé al respecto mientras esperábamos a nuestro cordial invitado, el doctor Humberto Marengo Gallardo, amigo aquí de la casa, profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a continuación a hablar un poquito más de su hoja de vida profesional. Si producción me permite, por favor, ahí podemos ver. El doctor Humberto Marengo Gallardo es médico cirujano graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de aquí, nuestra Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Ginecostétrico Enrique C. Sotomayor por la Universidad de Guayaquil. Tiene además una subespecialidad en endocrinología ginecológica, climaterio y menopausia en el Hospital de Clínicas José de San Martín en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue médico tratante del Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Ginecología en el Hospital Clínica Alcíbar y, como les dije, profesor de la Cátedra de Ginecología aquí en la carrera de Medicina de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, director de CEDIAGO, que es un centro de diagnóstico ginecobstétrico. Ustedes ahí en pantalla pueden también revisar los teléfonos y correos electrónicos para que puedan en un momento dado contactarse con nuestro amigo y colega y poderle cualquier consulta o comentario hacer. Bien, mi querido Humberto, bienvenido a este tu programa Viva Mejor, su médico en casa. Algo les estuve conversando o hablando con los amigos televidentes acerca de esta problemática de salud, pero yo quisiera que con tu experticia, obviamente, nos expliques un poquito mejor y nos detalles, Humberto, qué es la enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, muy buenos días. Disculpando por el atraso, algo que estuvo fuera de mi alcance. Y gracias a ti, Ricardo, por la invitación y a la producción del programa Viva Mejor. Un placer estar nuevamente con ustedes, sobre todo por la calidad de programa que conocemos y que cada vez tiene pues, mayor audiencia. Bien, enfocándonos en el tema de la enfermedad pélvica inflamatoria o enfermedad inflamatoria pélvica, llamada también enfermedad inflamatoria pelviana, o por sus siglas EPI, es una enfermedad definitivamente adquirida por contacto sexual. Entonces, la encasillamos como una de las ETS, enfermedades de transmisión sexual, que es incluso una de las más frecuentes. Quizás no es una de las más agresivas, pero sí es una de las más frecuentes. Y cuando hablamos en el contexto de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo lo que es la población general, como que no encasillan mucho esta enfermedad, ¿no es cierto? Hablamos de gonorrea, sífilis, VIH, papilomavirus. Correcto. Pero la enfermedad pélvica inflamatoria como que no está muy conocida por la población, a pesar de su frecuencia. Y es que quizás, como sus síntomas no son tan claros, no son tan específicos, probablemente muchas veces pasa inadvertida, y no solamente por la población general, es decir, no solamente por las pacientes, sino incluso por el cuerpo médico, porque muchas veces no identificamos, sobre todo si no acudimos a un especialista, y la enfermedad puede pasar muchas veces subdiagnosticada o a veces inadvertida. Definitivamente, como les decía, la enfermedad es una entidad adquirida por contacto sexual, en más del 99% de los casos. Existen casos muy raros que no son por origen de contagio sexual, pero en el 99% de los casos es adquirida por transmisión sexual. Humberto, al hablar de una enfermedad que ataca o afecta a los órganos reproductivos, perfecto, tú bien lo sabes que cuando hablamos de reproducción, la reproducción se da tanto en mujeres como en varones. Así es. ¿Existe algún equivalente de este tipo de enfermedad que comprometa o afecte de alguna manera al varón? No, un equivalente específico no, realmente no, porque no hay, generalmente la enfermedad pélvica inflamatoria, bueno, no generalmente, sino que la enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer afecta los órganos ginecológicos superiores del aparato ginecológico superior o el aparato reproductor superior, útero y ovarios, que son justamente los órganos que no existen en el varón. ¿Trompa de Falopio también? Trompa de Falopio sobre todo, que a eso iba. En el varón existen enfermedades infecciosas, uretritis, prostatitis, etcétera, pero que no tiene mayor relación o no se equivale con una enfermedad pélvica femenina. Pero que también pueden ser por contacto sexual. No, claro que sí, es que el varón incluso inicia la vía de transmisión, pero no necesariamente en el varón se produce la misma consecuencia o la misma enfermedad. No existe una enfermedad pélvica, obviamente los varones también tenemos pelvis. Correcto. Con otros órganos. Así pero es. No hay una enfermedad pélvica masculina o no hay un equivalente en el varón. La pregunta es muy, muy interesante, pero específicamente no existe algo que sea equivalente. Pueden haber infecciones de diferente índole en el varón, pero no como enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué causas producen en este caso, Humberto, este tipo de enfermedad? Perfecto. Como te decía, el contagio es por contacto sexual, ¿ok? Pero primeramente hablemos de los factores de riesgo, ¿te parece? Así es, correcto. Por supuesto que si estamos hablando que es una enfermedad de contacto sexual, el principal factor de riesgo es la promiscuidad sexual. Pero hay un factor que tiene que ver también con la actividad sexual y que influye muchísimo, que es el inicio temprano de la actividad sexual. Las mujeres que inician su vida sexual a temprana edad tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Y segundo, pues, las pacientes con promiscuidad, que puede ser de la misma paciente o de la misma chica, digamos, de la misma mujer, o a lo mejor la chica lleva una vida sexual ordenada, pero su pareja no. Entonces puede ser ella pareja de un promiscuo. Y por más que ella se cuide, protege, trate de mantener una vida sexual ordenada, su pareja no.
Y entonces la vía de infección viene por su pareja. Correcto. Uh-huh. Interesante lo que acabas de mencionar, Humberto. Y cuando te refieres a que la mujer, en este caso, y es algo que sucede actualmente con mucha frecuencia, de que hay chicas que inician su vida sexual muy tempranamente, ¿hay algún factor anatómico, tal vez funcional, de índole hormonal, que incida más que en etapas muy tempranas aparezca esto con más frecuencia a que la mujer, por ejemplo, desarrolla su vida sexual tal vez un poco más tardíamente? Realmente no. El inicio precoz de la actividad sexual lo que influye o incide es que justamente si inicia precozmente está más expuesta desde tempranas edades y generalmente son pacientes que como inician tempranamente su vida sexual van a tener mayor número de parejas sexuales a lo largo de su vida. Y esa es la asociación estadística que existe, que en mujeres de menor edad a la larga van a tener mayor incidencia de enfermedad pélvica, pero más que todo, sobre todo por la conducta sexual que están comenzando a adoptar desde temprana edad. No existe un factor hormonal que esté directamente relacionado con la enfermedad pélvica. Se han querido adjudicar ciertas teorías hormonales, pero que realmente ninguna ha sido comprobada y realmente ninguna ha sido aceptada. Por lo tanto, no hay mayor incidencia hormonal. Lo que sí puede haber, o lo que sí existe, es algo que tiene que ver con la parte hormonal, es lo del moco cervical, que quizás lo vamos a hablar más adelante. Correcto. Que está también relacionado con los anticonceptivos, que lo podemos conversar ya mismo. Mira qué interesante es esta temática que ya tenemos en este Perfecto. Pequeño lapso de programa. Una llamada, por favor, algún seguidor, televidente, amigo, buenos días, estamos prestos a escuchar, o en este caso, su planteamiento o pregunta. Buenos días. Hola, muy buenos días, mi nombre es Eduardo Jiménez, estoy llamando desde la península de Santa Elena, Salinas, con el ánimo de hacer una breve y precisa pregunta al especialista. Don Eduardo, lo escuchamos. En relación al tema de las enfermedades pélvicas, lógicamente el especialista debe tener la mejor de las intenciones en saber dar los diagnósticos médicos en referencia a cada caso específico de cada mujer y que el caso que así fuera. La pregunta precisa es la siguiente. ¿Por qué los especialistas, sea estos en la especialidad que están tratando en este momento en el panel, o por qué en cualquier otra especialidad, tienen una especie de pequeños errores en el sentido de dar a entender de lo que expresan son verdades absolutas? ¿Por qué digo esto? Pongo un solo ejemplo para poder graficarlo. Hay casos científicos que han sido tratados en revistas americanas de científicos americanos, en donde prácticamente, no solamente en enfermedades pélvicas, sino en cualquier otra enfermedad, llegan a investigar, a profundizar y a estudiar ciertos casos excepcionales en el mundo, como por ejemplo el caso de lupus. Personas que han estado prácticamente viviendo 15 años más de lo que ya pudieron haber quedado muertos. Y sin embargo, los propios científicos norteamericanos no logran comprender por qué esa persona con lupus llega a tener mucho tiempo más de vida. Entonces, yo lo que quiero saber es por qué la intencionalidad de los médicos muchas de las veces es tratar de dar a entender al paciente o tratar de entender a los pacientes de que todo lo que dicen son verdades absolutas, cuando eso muchas de las veces no es verdad y son diagnósticos equivocados. Muchas gracias, mi estimado amigo. Muy bien, toda pregunta es bienvenida y estamos prestos a resolver sus inquietudes. En la rama médica, en las ramas vinculadas a la salud, mi estimado amigo, 2 + 2 nunca es 4. Y esa es una realidad y es una verdad. Los médicos nos preparamos justamente para contrarrestar, para prevenir, tratar y rehabilitar pacientes. Y como usted muy bien lo dice, nada es absoluto en esta vida. Los médicos nos preparamos de la mejor manera para poder justamente tratar oportunamente este tipo de enfermedades. Hablando de lupus y hablando de otras entidades, pues obviamente estas están relacionadas a otras ramas de la medicina. No podríamos en este caso hablar o mencionar algo sobre lupus eritematoso o sobre cualquier otra enfermedad. Pero si hablamos de enfermedad inflamatoria pélvica, pues nuestro especialista, que es el doctor Marengo, pues está presto a resolver cualquier inquietud. Y claro está, hay casos, Humberto, como tú bien lo dices, excepcionales, donde no siempre el contacto sexual puede ocasionar el problema. Hay, como tú bien dijiste, enfermedades que cursan asintomáticas u oligosintomáticas, es decir, con poca sintomatología, lo cual muchas veces complica aún más.
Porque tengo entendido, Humberto, que cuando la persona ya acude al médico pueden haber complicaciones importantes. Al respecto, por ejemplo, Humberto, ¿qué complicaciones podrían estar derivadas de este tipo de afección? Sí, la principal complicación es la esterilidad a largo plazo. Y es buena la acotación, el amigo que llamó, respetamos muchísimo su criterio, pero obviamente el mundo médico, el cuerpo médico está encaminado a combatir las enfermedades y los estudios pues se hacen en base a estadísticas, ¿no es cierto? Por supuesto que pueden haber excepciones, casos excepcionales en que no guarda la sintomatología típica. Lo que es la medicina basada en la evidencia, que es nuestro mayor respaldo. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria pelviana o pélvica, la principal consecuencia es la esterilidad a largo plazo, la infertilidad, porque obviamente es una enfermedad que va a afectar justamente las trompas de Falopio. La enfermedad pélvica inflamatoria se refiere a que hay una afectación o una afección de la cavidad uterina, que es el endometrio, o varios trompas de Falopio. Puede haber también algunos órganos adicionales comprometidos, pero más que el daño, porque la lesión más importante se presenta en las trompas de Falopio. Estamos hablando de la típica salpingitis, inflamación de las trompas de Falopio, que es la que produce la mayor sintomatología cuando la sintomatología se presenta. Las consecuencias a mediano plazo, a largo plazo, es una infertilidad o una esterilidad, pero que es reversible realmente si se toma en cuenta los factores que la producen y si damos tratamiento a tiempo. Hay otra consecuencia relacionada a la enfermedad pélvica inflamatoria, que es el embarazo ectópico, ¿no es cierto? Porque obviamente al haber afectación de la trompa, hay afectación de la mucosa, disminución del calibre, del diámetro de la trompa, y eso hace pues que disminuya la luz y obviamente el transporte del ovocito o del huevo. Y la anidación puede darse en otro lado, tal vez. Y la trompa, ¿no? Generalmente. Ya, así es. Hablando de embarazo ectópico, el 99% de los embarazos ectópicos son tubáricos en la trompa. Correcto. El 1% se distribuye en ovarios, peritoneo, etc. Correcto. Bien. Correcto. Ahora, y volviendo a la pregunta, las consecuencias más importantes, que es lo que me acabas de preguntar, son tres. Y en este orden, infertilidad. Bueno, en orden de frecuencia, al revés, el dolor pelviano, la infertilidad y el embarazo ectópico. El 30% de los casos de infertilidad están relacionados con enfermedad pélvica inflamatoria. El 50% de los embarazos ectópicos o extrauterinos están relacionados o tienen como una causa de fondo la enfermedad pélvica inflamatoria. Y en la gran mayoría de dolor pélvico o algias pelvianas están relacionadas con enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces son las consecuencias que pueden presentarse a largo plazo. Lo importante es identificar la patología en el momento adecuado. Correcto, Humberto. Qué interesante, amigos, todo esto. Y vamos a continuar hablando de esta temática muy importante. Y por favor, no se vayan, que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Esto es Viva Mejor.
Amigas y amigos, estamos el día de hoy aquí en Viva Mejor, su médico en casa, abordando el tema de la enfermedad inflamatoria pélvica. Mi estimado Humberto, en el bloque anterior habíamos dado el concepto de lo que es esta enfermedad, habíamos hablado de los factores de riesgo y tú nos mencionabas hasta antes del corte de las complicaciones que más frecuentemente están asociadas. Hablábamos de infertilidad, hablábamos de embarazo ectópico y hablábamos también del dolor pélvico crónico, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Ahora, te pregunto algo. ¿Qué sucede cuando la enfermedad inflamatoria pélvica la contrae una mujer que ya cursa con su embarazo? ¿Pueden haber complicaciones para ese embrión o para ese feto que está en desarrollo? No hay una mayor asociación enfermedad pélvica y embarazo, pero no hemos conversado de la causa importante de la enfermedad pélvica, que es una causa infecciosa. ¿No ¿Qué bacterias o qué gérmenes están asociados en este caso a la enfermedad? Dos, principalmente dos, aunque pueden haber otras bacterias. La enfermedad pélvica inflamatoria generalmente es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, ¿cierto? Hay que dejar a un lado las enfermedades virales, las enfermedades parasitarias, que tienen otro comportamiento en el aparato ginecológico femenino. ¿Los hongos, por ejemplo? No producen enfermedad pélvica inflamatoria. Producen otro tipo de sintomatología, ¿no es cierto? Pero no enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad de adquisición sexual, de transmisión sexual, infecciosa, pero de origen bacteriano. Bacteriano. En donde están inmiscuidas principalmente dos bacterias. Yo les hablaba a los televidentes de la clamidia y la gonorrea, ¿verdad? Así, son las dos principales. La Neisseria gonorrea, ¿no? El gonococo de Neisseria, donde se diera gonorrea, y la clamidia. Correcto. En ese orden, principalmente el gonococo, ¿no es cierto? Que incluso es el que también da mayor sintomatología. La clamidiasis, que está en segundo lugar en cuanto a frecuencia, es una enfermedad que incluso puede ser hasta más agresiva, pero es más silente, tiene menos sintomatología. En cambio, la gonococia o la enfermedad producida por el gonococo, la gonorrea, es más sintomática, aunque no siempre es sintomática. Pero cuando produce síntomas, produce secreción purulenta, fétida, y puede haber dolor en hipogastro, o sea, dolor en el diente, como le explicamos a las mujeres, o en el abdomen inferior, abdomen bajo. La clamidiasis no produce tanta sintomatología, pero en cambio es más evidente el examen, no es que es más evidente, pero sí es evidente muchas veces el examen ginecológico porque produce abrasión cervical. Uno pone el espéculo, realiza una especuloscopía para realizar un examen cervical, vaginal cervical, y vemos áreas de sangrado en el cuello uterino. Y entonces el ginecólogo ya puede tener una idea de que puede haber una clamidiasis y pedimos el test de clamidias. Volviendo al tema, gonorrea y clamidia son las dos principales. La clamidia está más relacionada con infertilidad que la gonorrea, ¿viste? Cada una tiene sus especificidades. Luego vienen otras bacterias que tienen menor incidencia, pero que también están relacionadas con la enfermedad pélvica, como son el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealítico. Menos frecuentes, ¿no? Y después pueden haber bacterias que están relacionadas con otros sistemas, sistema digestivo, respiratorio, pero que contigüidad o se propagan a nivel sanguíneo, menos a nivel linfático, pero también puede haber enfermedades pélvicas inflamatorias producidas, por ejemplo, por una Escherichia coli, incluso por hemófilos e influenza y otras bacterias digestivas, respiratorias que pueden en algún momento llegar a producir la misma enfermedad, pero principalmente el gonococo y la clamidia. De acuerdo a lo que nos indicas, Humberto, el examen físico, la historia clínica son dos herramientas fundamentales para el diagnóstico de esta enfermedad, sí, ¿correcto? Sí, y el examen clínico es básico, porque fíjate que en la enfermedad pélvica inflamatoria no tenemos un examen específico. Es una enfermedad que uno lo va, el diagnóstico, el médico lo va construyendo. Es como un rompecabezas que tienes que ir armando poco a poco las piezas, ¿no? Generalmente la paciente acude por dolor, que es el síntoma principal. ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor, que muchas veces es el único síntoma, imagínate tú. Muchas veces el síntoma único. ¿Qué características tiene ese dolor? Por es un dolor en el abdomen inferior. En la parte baja, ¿no? Que es sordo, o sea, no es un dolor tipo cólico, sino que es un dolor sordo, es un dolor permanente. No está relacionado con el ciclo menstrual, como muchos dolores a nivel pélvico, sino que te puede ocurrir o se puede presentar en cualquier momento del mes, que puede durar varios días, ¿ok? Pero lo importante de la enfermedad inflamatoria es que es un cuadro agudo. Y esto hay que dejarlo bien claro. Hay que especificarlo, porque la enfermedad pélvica inflamatoria generalmente es una enfermedad aguda. Cuando existe dolor pélvico crónico, generalmente no es por EPI, no es por enfermedad pélvica inflamatoria.
hay muchísimos otros factores que pueden producir dolor pélvico. Entonces, esto es lo que yo quería también dejar claro. Puntualizarlo, ¿no? Puntualizarlo, que no todo dolor pélvico corresponde a enfermedad pélvica inflamatoria. Correcto. Existe el dolor pélvico crónico, en donde hay muchas etiologías que pueden causar dolor pélvico, como la endometriosis, el mismo embarazo extrauterino, una apendicitis incluso, claro, quiste de ovario, una torsión de quiste de ovario, una colitis, dolores neuropáticos. Tomemos en cuenta que la cavidad abdominal pues también entonces, comparte... Ahí viene el arte del médico de diagnosticar la enfermedad pélvica inflamatoria. Claro, así es. Porque así primeramente es. El dolor, y el dolor tenemos que descifrarlo y poder diagnosticar que sea justamente por una EPI y no un dolor de otro origen. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de un dolor pélvico crónico es muy amplio, es muy extenso. Así es. El correcto. Examen físico es básico. Y uh-huh. aparte del examen físico y de la historia claro. clínica, Humberto... Uh-huh. ¿Qué exámenes complementarios claro nos podrían sí. ayudar a sí. confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Perfecto. Entonces, el examen físico, fundamental. De entrada, ¿no? Tanto la palpación, el examen ginecológico, el tacto binomanual que hacemos los ginecólogos. Puede haber incluso más a nivel anexial, puede haber dolor intenso a la palpación del útero. Perfecto. Ese es el examen clínico, como ya mencionamos. Exámenes de laboratorio, en donde no hay muchos parámetros que se ven alterados, pero basta con dos o tres, ¿no es cierto? Leucocitosis, efectivamente. Quizás me estoy saltando, discúlpame el orden. Aparte uh-huh. del dolor, también hay otros síntomas clínicos como fiebre. Claro, puede haber fiebre síntomas generales, en la parte ¿no? aguda de 38 grados, malestar 38 general, medio, tal malestar vez. General. Okay, entonces, uh-huh. dolor, fiebre, malestar general, secreción purulenta uh-huh. o leucorrea, aunque no sea purulenta. La leucorrea es la secreción vaginal, ¿no es cierto? Claro. El no color siempre, de esta, por no ejemplo. No siempre debe haber secreción vaginal. O sea, el hecho de que no exista secreción no excluye la posibilidad de una EPI. Puede haber una EPI sin secreción vaginal, sin leucorrea. Uh-huh. Pero si tiene una leucorrea, nos está armando más el cuadro del diagnóstico. ¿Siempre va a ser fétida o qué no, color generalmente no, no, puede la leucorrea cuando es fétida es más que todo por Gardnerella, que olvidé mencionar, también tiene una cierta participación en el origen de EPI. No es claro. la más frecuente. La Gardnerella vaginalis. La Gardnerella es la que produce mayor fetidez. Correcto. Perfecto, bueno. Entonces, después de la parte del examen clínico o físico, vamos al laboratorio. Uh-huh. Hemograma para ver si hay leucocitosis. Leucocitosis por encima de 15.000 podría existir. Es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Y bueno, luego viene la proteína inflamatoria, que hay algunas. La proteína C reactiva. Pero en la este PCR caso. Es la más importante, que son los dos parámetros que se alteran más. Dentro del hemograma, dentro de la leucocitosis, pues puede haber una neutrofilia que generalmente está asociado a infección bacteriana. Pero fíjate que no hay muchos parámetros de laboratorio. Básicamente el hemograma, leucocitos, neutrofilia, PCR. ¿El Papa cierto? Nicolau en este caso? Estamos hablando, no, ya vamos, estamos ya. hablando de la parte de exámenes de sangre. Por correcto. Supuesto que nos apoyamos con cultivos, que es muy importante. Podemos tomar cultivo de las paredes de la vagina, podemos tomar cultivo del orificio cervical interno y externo, del conducto endocervical o del endocervix. Porque en caso de infección por Neisseria gonorrea o en caso por infección de clamidia, existe pues la posibilidad de hacer el diagnóstico identificando el germen. Y es la forma correcta de hacer el diagnóstico de una EPI, ¿no es cierto? Identificando el germen con la toma de muestra, ya sea de endocervix o sea, ya sea de paredes vaginales. Lo único malo de esto, no malo, sino lo que dificulta un poco la conducta, es que los resultados de los cultivos, de los exámenes bacterianos o bacteriológicos, perdón, demoran un tiempo, 2 días, 3 días. Claro. Y muchas veces estas pacientes acuden con un cuadro agudo. ¿Qué debemos hacer? Dar un tratamiento antibiótico tratando de hacerlo lo más próximo posible. Actuar al en germen. Base a la evidencia. Así es, hasta esperar el cultivo. 48 horas, 72 horas. Tratamiento empírico hasta que... Empírico, transitorio, hasta que tengamos el resultado del cultivo y ya dar un tratamiento específico. Que la gran mayoría de las veces nos permite continuar con el mismo tratamiento que hemos iniciado, porque por la experiencia uno más o menos va ya tratando. Conoce qué antibióticos es. Son los más pero es importantísimo, eficaces. Es importantísimo igual esperar el cultivo a ver si hay que de pronto agregar algún antibiótico adicional o hacer un cambio. Tomando en cuenta el momento del día, pues muchas mujeres son las que nos sintonizan en este momento y creo pues muy oportuno el haber tratado este tema. Gracias por haber participado de esto, mi estimado Humberto. Y claro, enfermedad inflamatoria pélvica, como muchas otras enfermedades,
es algo que no deja de estar exento de ciertos mitos, ¿no? Así es. Y vamos, ¿qué te parece a continuación hablar de algunos de ellos para que tú nos vayas aclarando algunas dudas, si son reales o no son en este caso reales, ¿no? ¿Cómo no? El primer mito, por favor, producción, creo que esto ya lo dijimos, ¿no? Bueno. Y ya tú lo puntualizaste muy claramente. Dice, ¿todo dolor pélvico es una enfermedad inflamatoria pélvica? No. No. Puede haber dolor pélvico crónico, que no tiene nada que ver con enfermedad pélvica inflamatoria, y también puede haber un dolor pélvico crónico que se originó por una enfermedad pélvica inflamatoria. Claro. Y que ya se trató la enfermedad pélvica y puede quedar una secuela de un dolor pélvico crónico, que ya no está relacionado con un fondo infeccioso, sino por las secuelas que hubo de la irritación, la inflamación que produjo a nivel de los órganos. Eso te iba a decir, un dolor pélvico crónico puede quedar como una complicación, sí, de un cuadro agudo. Sí. O sea, sí puede haber quedar como una relación en algunos casos. Efectivamente, pueden haber secuelas. Porque cuando hay estos cuadros infecciosos o estos procesos infecciosos, hay daño tisular, ¿no es cierto? Presencia de exudado, células linfocitarias que producen daño tisular, daño inflamatorio, y a lo mejor ya tratamos la infección, pero quedó algún tipo de alguna adherencia, alguna sinequia, algún engrosamiento, claro, de las paredes de las trompas, de la mucosa, y probablemente podamos eliminar la infección, pero la molestia persiste. Y ese es un dolor pélvico crónico sordo, difícil de tratar, que es una molestia, ¿no? Pero eso es una posibilidad menor. No estamos diciendo que en todo cuadro de EPI va a quedar como secuela un dolor pélvico crónico. Correcto. Pero podría existir la posibilidad. Correcto. Podría existir la posibilidad. Poniéndome un poco en el lado de las pacientes, ¿no? Es muy común cierta terminología que las personas utilizan. Entre ellas, por ejemplo, doctor, me siento inflamada. Exacto. Esa inflamación que las mujeres te refieren, tocándose incluso con sus manos la parte baja del vientre, ¿se asocia muy comúnmente a enfermedad inflamatoria pélvica? Sí, eso es un signo que el médico debe tener presente cuando te refiere el dolor en el abdomen inferior. Correcto. Se lo manifiesta de diferentes maneras, me siento inflamada, tengo dolor en el vientre, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ya poner mucho ojo clínico porque es una de las a veces el inicio de un diagnóstico. Correcto. El inicio de un diagnóstico, pero vuelvo a insistir, no todo dolor pélvico es enfermedad pélvica. Ahí viene pues ya el diagnóstico y el arte del diagnóstico realmente. Si me permites, Humberto, parece que producción me está indicando que vamos a una pausa comercial, ¿no? Ok. ¿Sí? Correcto, muy bien. Entonces, amigos, regresamos después de los siguientes mensajes comerciales con más de la enfermedad inflamatoria pélvica. No se vayan. Es bueno. Más tiempo con eso, pues, bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado muchísimo, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lo único que a veces tengo una emergencia, tengo que salir. Anoche tuvimos una emergencia. Ya. Yeah. Entonces, es lo único malo, ¿no? Que tengo que a veces llamar a... Amigas y amigos, estamos hablando sobre enfermedad inflamatoria pélvica con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Humberto Marengo. Humberto, siguiendo con los mitos, por favor, si producción me puede ayudar. Este mito me parece interesante toparlo porque dice así, usar calzado alto, en este caso tacos, ¿promueve o produce este tipo de enfermedad? No, definitivamente es un mito, pero volvemos a especificar. No produce enfermedad pélvica inflamatoria porque está claro
creo que ha quedado bastante claro que la enfermedad pélvica es de origen infeccioso. Bacteriano. Bacteriano, generalmente adquirida por contacto sexual. Entonces, usar tacos no tiene ninguna relación con enfermedad pélvica inflamatoria. Pero usar tacos o calzado alto durante tiempos prolongados sí puede presentar o provocar algún tipo de una algia pélvica, algún dolor pélvico, pero no relacionado con enfermedad pélvica inflamatoria, sino más bien por la posición, la postura. De origen congestivo. Claro, se está hablando muchísimo vascular. Últimamente, se está hablando muchísimo justamente de origen vascular, de origen congestivo como dolor pélvico. Correcto. Hay dilatación de las venas pélvicas, lo cual produce estancamiento de la circulación y eso puede producir un poquito de dolor. Correcto. Entonces, por ahí puede estar relacionado, pero no con una EPI específicamente. Con otro tipo de problemas en todo caso, ¿no? O una cistitis también en algún momento. Muy bien, mi querido Humberto. El siguiente mito, por favor, nos dice así. ¿La enfermedad inflamatoria pélvica es hereditaria? No, definitivamente no. Incluso ni siquiera se hereda la predisposición como en otras enfermedades que puede haber esto de que no es hereditaria, pero se hereda la predisposición. Acá no, acá es algo independiente de cada organismo, sobre todo del comportamiento sexual que tenga cada claro. individuo. Es más, la conducta del individuo lo que influye en la aparición de esto de aquí. Definitivamente. Qué interesante todo esto, amigos. Por favor, tomemos nota de todos estos datos que el doctor Marengo nos está indicando el día de hoy. Y para terminar, mi querido Humberto, los anticonceptivos, en este caso, los dispositivos intrauterinos, por favor, el siguiente mito. El uso de la T de cobre, dicen algunos, puede también estar influyendo en esto. ¿Qué nos claro, dices al respecto? Claro que sí. Como tenemos poco tiempo, voy a resumir rápidamente. Dijimos que el 99% de los casos de EPI es por contacto sexual. Hay cierto porcentaje que no está relacionado con contacto sexual, que es mínimo, como por ejemplo los procedimientos invasivos ginecológicos. Generalmente procedimientos diagnósticos como histeroscopías, histerosalpingografías, una biopsia de endometrio, un legrado uterino, pueden producir algún riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria porque por la manipulación, si existía alguna bacteria previamente en mucosa de vagino o cérvix, se puede ir por la ascendencia. O si el procedimiento no ha sido hecho en condiciones de esterilidad, por ejemplo. ¿No? También, por supuesto que sí. Correcto. Entonces, aquí también va la colocación del DIU. Y no tanto la colocación del DIU, sino el hecho de que una mujer sea portadora del DIU, que es el dispositivo intrauterino, te cobre el más frecuente. Uh-huh. Porque produce una reacción inflamatoria a nivel del endometrio. Y eso puede producir la proliferación de gérmenes a ese la nivel. La colonización en ese caso. Y ya ¿no? que estamos tocando el tema, fíjate cómo existen anticonceptivos que protegen o que son beneficiosos en EPI y existen anticonceptivos que agravan la EPI. ¿Cuáles son los beneficiosos en este caso? Sobre los de barrera, yeah. ¿no es cierto? Si utilizamos preservativo o diafragma, obviamente al ser un método de barrera, va a impedir pues, el ascenso el de microorganismos. Correcto. Y también, fíjate que parece que al principio algo tocamos el tema, los anticonceptivos hormonales. Uno podría decir, ¿por qué tiene que ver las hormonas con evitar la infección? Los anticonceptivos hormonales producen un espesamiento del moco cervical. Es una de las funciones o de las propiedades de los anticonceptivos hormonales. Y este es un efecto protector. Y este es un efecto protector porque al haber un espesamiento del moco del cervix, impide o al menos dificulta el paso de los microorganismos. Porque el origen de la EPI, ya lo conversamos, que es infeccioso. Pero ¿qué sucede? No toda infección ginecológica va a producir EPI. Claro. Puedes tener una infección, una vaginitis, una cervicitis, y las bacterias se quedan en mucosa de paravaginal o claro. se quedan en el no cuello. No ascienden Cuando a la parte superior. Cuando ascienden de vagina y cervix a trompas o a endometrio, no se sabe. En algunas pacientes sí, en otras pacientes no. En otras pacientes no. Pero, por ejemplo, si hacemos procedimientos diagnósticos, etcétera, o si hay abrasiones en el cuello uterino, lesiones, ulceraciones, son puertas de entrada para que los microorganismos asciendan. Y ahí viene el papel fundamental de los anticonceptivos hormonales, que al producir un espesamiento del moco cervical... Protege. Y por otro lado hay un adelgazamiento del endometrio, que ya no tenemos tiempo para explicar eso, pero obviamente eso también... Perdón, lo que va a haber es una disminución de la descarga menstrual. Eso es importantísimo, porque la menstruación, en cambio... es un factor de riesgo para EPI. Eso te iba a preguntar. ¿Okay? ¿Tener relaciones sexuales durante la menstruación produce enfermedad inflamatoria pélvica? La menstruación, fíjate que
volviendo a lo anterior, la mujer tiene ciclos durante su fase menstrual. Claro. Cuando no está menstruando y está próxima a la ovulación, hay mucho moco cervical, ¿no es cierto? Eso lo conocemos. Y entonces en esta etapa el riesgo de padecer EPI es menor. Por el moco cervical que es protector. Así es. Y en cambio en la etapa menstrual, premenstrual, menstrual y postmenstrual, primeramente que no hay moco cervical porque estamos en otra fase hormonal. Uh-huh. Ahí perdemos ya la primera protección. Y segundo, el mismo hecho de la menstruación, el la sangrado del endometrio, la sangre actúa como factor favorable para el desplazamiento o el ascenso de los microorganismos. De hecho, la sangre es un buen medio de cultivo, claro, y es un buen medio de transporte. Así es. Y entonces la menstruación es un factor en cambio en contra. Por ende, si existe actividad sexual durante la menstruación, mayor por supuesto, predisposición, aumenta el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Porque si ya hay previamente bacterias en vagina o en cérvix, al haber actividad sexual vamos a hacer que estos gérmenes asciendan hacia las trompas, hacia el endometrio, cavidad interna del útero, por la menstruación. Y el momento de la relación sexual se puede aún más intensificar este efecto. Por lo tanto, es mejor o es preferible prevenir o evitar la actividad sexual en los momentos de la menstruación, sobre todo en pacientes que han sido diagnosticadas con EPI o que tienen antecedentes de EPI. Correcto, Humberto. Y bueno, ya un poco finalizando nuestra jornada de hoy, conclusiones, amigo, y recomendaciones con respecto a este tema. En todos los programas que me invitan y todos los temas que tratamos, concluyo siempre con la primera recomendación inicial en todos los casos: los controles. Si una paciente acude a controles ginecológicos, va a evitar cualquier patología que estemos conversando. Así es. Ahora, en el caso específico de la EPI, sí hay algo adicional, porque el control ginecológico se recomienda a toda mujer sin síntomas una vez por año. ¿No es cierto? Ok, si la paciente acude a sus controles, aunque no tenga síntomas, y hay una posibilidad de desarrollar una EPI, se la puede diagnosticar también. Pero en el caso específico de la EPI, aparte de los controles habituales, por llamarlos así, habituales o anuales, la paciente o la mujer debe acudir inmediatamente al ginecólogo cuando sienta dolor pélvico. Que lo identifican muchas veces como dolor en el vientre, dolor en el bajo vientre, dolor en el abdomen inferior, me siento inflamada. Es importante acudir lo más tempranamente posible al médico, al ginecólogo en este caso, porque el éxito del tratamiento es hacerlo lo más precoz posible, porque de esa manera vamos a evitar el daño que se pueda generar a nivel de trompas de Falopio, a nivel de endometrio, menos posible a nivel de ovarios, pero que puede haber por los procesos inflamatorios que produce esta entidad clínica. Mi querido Humberto, realmente te agradezco tu presencia el día de hoy. Amigas y amigos, por favor, espero que este programa haya llenado vuestras expectativas y los estamos esperando hasta una nueva emisión de este, su programa Viva Mejor. Su amigo, el doctor Ricardo Loaiza, les agradece nuevamente su sintonía y los espera aquí desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias, Humberto, nuevamente, y los esperamos a un nuevo programa Viva Mejor, su médico en casa. Muchas gracias.